¿Se puede poner al lápiz derechito, por favor? ¿Qué tanto? Derechito. Más, menos. Más para atrás. Ya no Más, puedo. ahí está bien. Ahí más derecho. Gracias. Ahí me cuando para. Ya, listo. Hoy. ¡Ay! ¡Asaltan la oficina de Joaquín López Dóriga! ¿Qué le robaron? Después del corte, yo se lo diré. Mientras tanto, todo sobre el romance de Raúl Araiza y Belinda. El Partido Verde está dispuesto a aliarse con el PAN PRD para 2018. Si es necesario para ganar, también se van a aliar con Trump, Putin, ISIS, Cayo de Hacha y Skeletor a la verga. Rector de la UNAM dice que en CEU hay narcomenudeo, pero no hay cárteles. Es como decir, no es VIH, pero tampoco se te va a quitar con penicilina. Tricky. Eva Cadena dice que ejercieron violencia política de género para quitarle su fuero. ¿Violencia de género, señora? Pero si yo le veo unos pinches huevotes por estar diciendo esas cosas. Mujer no es. Y fallece Valentín Pimpstein, creador de Los Ricos También Lloran, Mundo de Juguete, Rosa Salvaje y María Mercedes. Le sobreviven su hermano gemelo malvado, el hijo que se casó con la chava del servicio doméstico y su hija no reconocida que vende rosas en la calle. Yo soy Chumel Torres y esto, así es, este es el pulso de Rosa Salvaje. Hit it, baby. Televisa presenta. Chumi salvaje, tengo triste corazón. Cada mañana pido a la Virgen que me ame como lo amo. Chumi salvaje, amigos. Los reencuentros. Lo que pasa cuando tus grupos favoritos de los 90 y 2000 se quedan sin dinero. O cuando salen de la cárcel por tener una red de trata de menores, como es el caso de la ex convicta Gloria Trevi, que tenía una red de trata de menores y por eso la metieron presa y por eso respondió a la justicia. Never forget. Bueno, pues esta semana hubo una noticia que fue el Ven Claridad en la esclavitud del escándalo nacional. Y para eso nos vamos, así es, nos vamos hasta Veracruz. Así es, amigos, Veracruz, el estado favorito del pulso de la República y cuna de Natalia Lafourcade, fue básicamente... ¿No vas a hacer nada de Natalia Lafourcade, güey, esta vez? No, estamos peleados, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso, güey, de verdad. Ok. Es que siento que no me pela, güey. O sea, ¿sabes? O sea, siento como que le estoy hablando a la pared de repente. Un día, las cosas van bien chingón y de repente como si no existiera, güey. Me siento Yuri en Detrás de mi Ventana o Ana Gabriel en Cosas del Amor o La Carrera de Martín Rica. Sí, básicamente... Síguele, güey, ya. Síguele mejor con la nota, por favor. Sí, güey. Ok. Ya está bien. Vale. Amigos, Javier Duarte, el ex gobernador más esponjosito porque seguramente está relleno de billetes el cabrón, hizo de nuevo de las suyas. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México para enfrentar lo más rápido posible a la justicia por los cargos que le imputa el gobierno de su sucesor, Miguel Ángel Yunes. ¡Víctor! ¡No soy yo, cabrón! Víctor, ¿qué haces ahí? Pendejo, o sea, ya estuve chingui chingui en Twitter todo el puto día de ayer, güey. Me tienen hasta la verga. No puedo creer que haya allá, hecho wey, eso. Ya, güey, voy a cortar el pinche pulso a la verga, ¿eh? Es que es de no creerse, Víctor. Pensé que lo conocía. Madre. Y es que uno cree que conoce a la gente. ¡Ya estuvo, Manuel! ¡Síguele! ¡Qué bruto, güey! ¡Qué impacto! ¡Chingada madre! No, ya, ok, güey. Pues okay, es que yo pensé síguele, que... Síguele, pendejo, ¿eh? Ya. Ya, pues ya. Bueno, resulta que Javi Du Bebé declaró que... He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible a la justicia. En términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual está haciendo en torno al caso. Aunque me hagan memes. Así es, bebés de luz y fuerza del centro. El Duarte aceptó ser extraditado, aunque dijo que los cargos presentados por la Fiscalía de Veracruz son infundados. Es decir... Dijo que sí, ok, lo acepto, soy un pinche corrupto, pero jamás seré
un pinche corrupto, como se me acusa falsamente. En este mismo orden de ideas, la defensa legal del exgobernador señaló al gobernador Miguel Ángel Yunes de generar una campaña mediática contra Javier Duarte para desprestigiarlo. ¡Claro! Es que está clarísimo. Sin duda, Yunes está detrás de todo esto. Los desvíos de recursos, las quimios falsas, la deuda de la Universidad Veracruzana, la huida de Karime Macías, los hospitales a medias, las propiedades esas que vendieron a precios bien baratos a los amigos y familiares de Duarte. Pinche Yunes es sin duda la mente maestra más perversa desde Caralampio en Encadenados. O sea que Duarte es el Christian Bach de todo este asunto. Y yo sería como el Humberto Zurita de la novela. Nadie vio esa pinche novela. Gab sí la vio, ¿sí o no la viste, Gab? Caralampio, ¿te reíste cuando dije Caralampio? Nadie. O sea, me va a fallar la verga. La Procuraduría explicó que la solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz incluyó, ojo con esto, 4 órdenes de aprehensión por 8 distintos delitos. Sin embargo, entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. Ni una de las 53 averiguaciones previas iniciadas por estas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR. O sea, este cabrón tiene más delitos que el padre Maciel en un jardín de niños. Mientras tanto, nosotros, desde el Pulso de la República, solamente esperamos que Víctor... ¡Que no, güey! ¡Chinga madre! Ya, pues... Solamente esperamos que agarren este cabrón, que lo atoren en la cárcel, que lo atoren con todos los delitos y una vez preso, que se lo atoren en las regaderas, porque todavía me hierve la sangre de pensar esa madre de las quimios falsas. Qué ganas de que le toque el compañero de celda el siete pilas. Siete pilas, carnal, si me estás escuchando, yo sé que no nos hemos visto un rato, carnal. Te he abandonado un poco, pero haz paro, güey. Piensa en todas esas familias veracruzanas. Y si te pones ahí creativo, mira, no pasa nada. Métele un susto. Métele lo que quieras, carnal. Haz paro. Por nosotros. Por México. Confiamos en ti. Regresamos. ¿Esto qué es? Ahorita le digo. Pero es el flash. ¡Nenes! Los aliens. Esos seres que supuestamente vienen de lejanos planetas con intenciones desconocidas. Quizás a salvarnos, quizás solamente a infectarnos con enfermedades incurables. Alex Estrachi, mucho cuidado. Bueno, pues esta semana los aliens fueron el octavo pasajero en la Sigourney Weaver en calzones de la Concaver Nacional. Todo esto después de que el pasado lunes el diario Milenio publicara un video de Anonymous donde decían que la NASA estaba a punto de revelar existencia de vida extraterrestre. ¡Nucleares, Jacobo! Exclamó Milenio. ¿Pero cómo? ¿Un diario serio como Milenio puede creer esas semejantes pendejadas que dijo un señor de YouTube todo enmascarado ahí con acentos de... Los arquetipos de la NASA, vamos a ir para allá y van a anunciar los aliens, la llegada. ¿Que no verifican sus fuentes? ¿De verdad son tan estúpidos como para creer cualquier cosa que cualquier persona les diga? Pues no lo sabemos, por eso es que decidimos acudir nosotros mismos a una fuente confiable y tenemos en la línea a Cosme Fulanito, el único estudiante mexicano becado por Stephen Hawking que nosotros encontramos, amigo personal del Pulso de la República, desde la Universidad de Oxford, nos va a despejar todas esas dudas que tenemos al respecto. ¿Me lazas? Cosme, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Sigues estudiando con Stephen Hawking? Porque sí lo hiciste de realidad. Sí, hola, Chumel. Soy Stephen Hawking. Tal vez me recuerdes por ser Stephen Hawking. ¡Señor Hawking! Mucho gusto, ¿cómo está? Pensé que era la contestadora. Pues, la verdad, algo entumido. Pero, bien, G-A-D. L-O-L-X-D. Sí, me imagino. Oiga, señor, disculpe la molestia. ¿Sabe que estamos tratándonos de enlazar con Cosme? Es el alumno mexicano, un orgullo nacional, para que nos aclarara unas dudas, pues básicamente el... No, Chumel, yo no tengo ningún alumno mexicano. Hashtag ALB. No, ¿cómo que no? Pero si usted le mandó una carta firmada donde le decía que le iba a dar una beca y todo, pues yo la leí ahí, decía Stephen Hawking. No, Chumel, 2 puntos, cierra paréntesis. Creo que alguien te quiso engañar aprovechando que no verificas tus putas fuentes, porque de verdad... Como que se está cortando la comunicación, me lo está hackeando, señor Hawking. Señor Hawking,
Bueno, pues ahí lo tienen, el mismísimo doctor Stephen Hawking lo confirma. Por lo pronto, no nos van a invadir los extraterrestres. Al final, el reportaje de Milenio indica que según las evidencias científicas, Anonymous emitió una falsa alarma, pero por lo pronto, con el encabezado clickbaitero, la NASA a punto de revelar descubrimiento de vida inteligente extraterrestre, el portal se ganó unas buenas vistas, o como lo conocemos nosotros, hacer un SDP Noticias durante años. De toda esa gente naca que nada más lee los encabezados y da por hecho lo que dice la nota y lo comparte sin detenerse tantito a leer las letras chiquitas, o como yo le llamo, mi tía Marta. Por lo pronto, estamos a salvo. La NASA no va a emitir ningún comunicado, no hay confirmación de vida extraterrestre y nuestro becado sigue en Oxford poniendo el nombre de México, del pulso y de su putísima madre muy en alto. Nosotros regresamos. Amigos, decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra que y esta semana el espionaje fue el vive y deja morir de la noticia internacional. Pues sí, mis bebés internacionales de misterio al servicio de su majestad y con licencia para matarme de amor, el licenciado presidente Enrique Peña Nieto, resulta que el lunes la Procuraduría General de la República en una conferencia de prensa solicitó la ayuda de organismos nacionales e internacionales para investigar los casos de supuesto espionaje contra periodistas y activistas por parte del gobierno, del cual ya les había contado en pulsos pasados. La PGR pidió ayuda de la ONU, de la Asociación Mundial de Operadores Móviles con sede en Londres, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ya entrados del FBI. Bueno, le pidió ayuda hasta el Politécnico, definitivamente para que haga una investigación a base de fibra de nopal, baba de caracol, sin grenetina animal o algo así de lo que hacen en el Politécnico. Bueno, espías del Pulso de la República que tenemos infiltrados en la PGR nos informaron que también pidieron la ayuda del Consejo Jedi, del Ministerio de Magia y del Clan Stark. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y le pidió a las empresas de telefonía los registros de llamadas telefónicas de las personas afectadas para detectar similitudes con los números que enviaron los viruses. Ah, pero ya ven cómo es la prensa mexicana de metiche, de amarranavajas y de correvidile. Pues no fueron a preguntar a la embajada gringa que, oiga, ¿es cierto que le pidieron la ayuda a la FBI o no es cierto? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Me puedes mandar una foto, por favor? ¿Me puedes dejar el teléfono, por favor? Necesito mandar unas fotos de algo. Mi pene. Híjole, chavos. ¿Qué pasó con esa confiancilla en las instituciones mexicanas, chavos de la prensa? No, güey. Por cierto, la embajada dijo que no le ha pedido ayuda al FBI ni nada, que nomás dijo ahí, no, pues sí le dijimos, pero pues a lo mejor no respondió nada. ¿Me puede responder, por favor? Pues, ¿cómo le vamos a pedir ayuda así enfrente de todos? Tú no sabes cómo nos manejamos las agencias internacionales de inteligencia, Chumel. Todo es en clave, en señal, en código. ¿A poco Batman crees que le hablaban ahí nomás por el consulado de Ciudad Gótica? ¡No, cabrón! ¡La pinche batiseñal! ¿A poco Ethan Hunt le llamas por teléfono para una misión imposible? No, se la mandas en esa pinche laptop que no existía antes y el mensaje se iba a autodestruir en 5 segundos. No seas pendejo, Manuel. Oye, por cierto, ¿tú qué telefónica tienes en tu celular? Porque, ¿cuál es tu número para mandarte unos memes bien... bien graciosos, carnal, ¿no? Y desde el Pulso de la República no nos queda más que ver cómo sigue esta historia de intriga internacional en la que el gobierno, por un lado, niega hacer uso del software de espionaje, pero por el otro lado, pide ayuda para investigar lo que según ellos no hacen. Por un lado, el gobierno de Peña Nieto dice que el espionaje en México no existe y por el otro, Peña Nieto dice que a él también se siente espiado. ¿De verdad esperan que me crea todo esto? No, señor Torres. Espero que muera. Regresamos otra vez. Amigos, Venezuela, un país con un presidente que se parece a Mario Besares. Al principio nos parecía gracioso y luego ya nos daba tantito miedo. Esta semana fue la bolsita de coca en el gallinazo de la noticia. Y es por eso que juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, digamos al unísono que qué chingón,
Qué chingón que no somos Venezuela. Amigos, el presidente Maduro, la respuesta a la pregunta ¿a qué le tienes más miedo que pase en México, Chumel? El pasado martes, este pinche psicótico de mierda se dijo dispuesto a acabar con la oposición que cuestione a su gobierno aun si eso representa hacerlo armado. Diciendo una pinche frase que solo la habíamos escuchado a los villanos de los cómics, a Díaz Ordaz, a Hitler o a mi exnovia. ¿Verdad? Carolina. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. ¿Qué? Que lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. ¿Qué? Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. ¿Qué? La canción de matar gente. Pero, ¿de qué armas habla Maduro? ¿Las armas que te hagan fijarse en mí? ¿Miradas que no puedas resistir? ¿Besos que te obliguen a transigir tácticas de guerra? No, las pinches armas rellenas de plomo que han dejado 76 personas fallecidas, hasta donde se sabe, y 3.300 detenidas de forma arbitraria, además de cientos de heridos. Por cierto, un saludo a Jade Kolpolepsky, secretaria general del CEN de Morena y activa partidaria del gobierno de este animal, o a Fernández Noroña, que dice que es un ejemplo. Ya lo quiero ver bailar al ritmo de las balas para defenderlo, señor Noroña. Te estoy hablando a ti, Gerardo se llama. Sí. Gerardo Noroña. Fernández Noroña, es cierto. Bueno, hace 3 meses que la oposición ha comenzado una serie de protestas por 2 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que es su Suprema Corte de Justicia. Que al Chile solo son títeres y empleados del presidente Maduro. La primera es quitarle el poder a la Asamblea Nacional, o sea, su Cámara de Diputados. Ya ven cómo les mama a los venezolanos cambiarle el nombre nada más para mamar. Que además es dominada por la oposición. La segunda decisión que no solo le sacó las hernias de coraje a la oposición, sino también al país, y fue el desafuero de todos los legisladores opositores, para así poderlos encerrar y amenazar a gusto, como vieja maña priista. Hasta aquí todo bien con el manual del supervillano. Suprimir a tus enemigos, intimidarlos y al final desaparecerlos. Una táctica que ya hemos visto en alguna otra parte. Lo peor es que los responsables de algunas de estas muertes no son robots diseñados para asesinar, sino la propia Fuerza Armada Venezolana, o la FANV por sus siglas mamadoras y revolucionarias. Pero obvio, el gobierno, con lo putos y tibios que son, han culpado a la oposición de la violencia en el país, cuando es evidente que es su propia ineptitud y salvaje forma de reprimir la libertad de expresión quien ha generado todo este pinche quilombo. Este merequetengue, esta rebambaramba. Por su parte, el jefe de estos matones, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ha creado un organismo de planificación dentro del ejército enfocado en crear unidades ligeras de acción especial, que de ligeras tienen lo que Víctor de vacaciones. Unidades que se utilizarán para neutralizar amenazas políticas en este país. Oiga, señor ministro, ¿su plan de acción en qué consiste? No, pues consiste en crear unidades especializadas para neutralizar las amenazas políticas de este país. Pero, o sea, ¿qué quiere decir con eso? No, les dimos metralletas a los pinches porros para que se le agarren a balazos a cualquier periodista que empiece a chingar la madre. La justificación de esta mamada es combatir estos nuevos escenarios de violencia política, de guerra psicológica, económica y de aislamiento y de asedio internacional. ¿Qué pinches cobardes desgraciados? Y para que esta película de comedia, sangre y violencia llamada Venezuela no pare ahí, momentos después de que el doctor Slump de la política terminara de anunciar sus escuadrones de la muerte, un miembro de la policía científica, no es mame, así se llama, policía científica venezolana, robó un helicóptero del que presuntamente aventó granadas al Tribunal Supremo de Justicia para después escapar.
cállate, coño. Maduro calificó el acto como terrorista y en chinga tuvo nombre y video donde el piloto de nombre Óscar Pérez hace sus peticiones. Obviamente Maduro acusó a la CIA, a la oposición, a la Liga de la Justicia, a Rocky y a Rambo del ataque y pidió que los responsables fueran encarcelados de inmediato, si es que no les disparan antes. Pero a nosotros desde el Pulso de la República no nos queda más que sentir desesperación y pesar por nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera del país, que ven cómo los esfuerzos de la OEA, de la comunidad internacional y de sus propios habitantes es ignorado. Ignorado olímpicamente por este dictador y su séquito de minions militares que solo buscan perpetuarse en el poder, no importando cuánta sangre corra por sus manos. Fuerza, panas. Regresamos. ¡Hoy tú! Sí, tú podrás hacer el próximo comercial para el nuevo y delicioso Sub Beef de Subway. Como a tu Sub Beef le puedes poner los ingredientes que quieras, ahora también podrás elegir los ingredientes de tu comercial. La campaña tan única como tú estará llegando a distintos restaurantes Subway para que puedas hacerlo. Por ejemplo, si en mi comercial yo quiero ser un vikingo cursi. Ven y prueba el nuevo Subway. Suculenta carne de res sazonada a la perfección y todos los ingredientes que le quieras poner para hacerlo tan único como tú. ¿Qué tal que quieres sentirte el youtuber más famoso del universo? Puedes ser quien tú quieras y donde tú quieras. Ven y prueba el nuevo Soft Beef. Suculenta carne de res sazonada a la perfección. Y todos los ingredientes que le quieras poner para hacerlo tan único como usted. ¿Qué estás esperando? Sigue la camioneta de la campaña en su gira por México. La podrás reconocer por su hermosa carrocería. Revienta el internet convirtiéndote en el protagonista del comercial del nuevo Soft Beef. Tan único como tú. ¡Chumel! ¡Ya, hombre, ya! Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Rosa Salvaje y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo. Estupets. Amigos, no se olviden de comprar en la tienda del Pulso de la República, que pueden encontrar ahí, te preguntarás tú, y yo te diré, no seas pendejo, ahí te voy a decir. Tú miras, ok. Entonces ya te digo, hay chamarras del Pulso con el logo, padrísimas, de piel, ¿qué onda? Hoodie es una droga, creo, es una que te pones. Hoodie, hay camisa, playera 3/4, por si te gusta la jotería. Hay para niña también, por si eres niña, o sea, ya eres ya jotería, pero tú naciste así. Taza, hay agenda, hay cilindro, que es para que te lo metas, para tomar agua, perdón. Para tomar agua, cilindro, que dice la oficina, voy al gimnasio. Y luego que te diga la morra, ay, ¿qué parte de cilindro? ¿Qué es? El Pulso de la República, pendeja. Vamos a escuchar, y él te dice, obvio, sí. Déjalo más acabado de hacer ejercicio. Y ya te vas. También hay del café, que te diga en la junta,
Qué buen café estoy tomando. ¿Cuál es? El del Pulso de la República. Ya mejor ser jefe tú. Bueno. ¡Compra la tienda!